Patricia Morán y estoy de nuevo aquí con ustedes con otra rutina más de mis entrenamientos, pero ahora en esta ocasión con el TRX. Ya aquí tengo todo listo, ya listo para empezar con mi TRX y voy a empezar. Para que abarque un poquito más. Aquí está. Abro mi TRX. Okay.
también. Voy a hacer un push-up, que son como tipo lagartijas, uno de frente, otro atrás, moviendo un brazo. Dos brazos, primero uno alternando y después el otro. Ahora los dos juntos. Cambio de pierna. Plancha y luego bajo con los brazos, regreso. Thank you.
voy a subir un poco mi TRX. Lado. Cambio. Vamos a hacer un tipo de desplante, pero con una pierna. Thank you.
pies. Con este, pues más. Ya lo tengo aquí cerca. Alternado y después vamos a hacer los dos juntos. Y pues mi toalla. El otro ejercicio es aquí, voy a poner en las agarraderas, los pies en las agarraderas y me pongo en plancha así invertida. Voy a hacer glúteo. Ahora las famosas abdominales. Antes de empezar.
hay otra también que es parecida al a la rueda de abdominales, pero aquí en este caso bajas el TRX a lo más que se pueda y aquí en hincado te vas hacia el frente y regresas. Esa posición, estiro un brazo, estiro el otro, es los famosos Superman. De plancha, no sé si se logra ver, bajo y subo también. Estoy hasta abajo, voy a hacer los laterales, meto el pie en una agarradera y bajo. Y estiro.
cuesta abajo. Voy a hacer los push-ups. Voy a subir todo mi TRX. Lo más que se pueda de RX. Porque voy a subir y bajar. Hago mi inclinación. Giro. Giro, y luego me dejo bajo, estiro brazos, ahora voy con las agachadillas. Hacia atrás y luego hacia el frente. Esta banca hasta ahí, no sé si me logran ver. Simplemente pongo los pies en una banca y trato de elevar mi pie de suspensión. Entonces eso ayuda muchísimo porque estás haciendo muchísima fuerza en los brazos. Y bueno, el siguiente.
InterRX de nuevo. Me quedo en plancha codos, pero lo único que voy a hacer es ir hacia adelante y hacia atrás. Ahora voy a hacer un lateral, pongo de lado y alzo la cadera. Voy a subir y bajar la cadera. De abdominales, pero es como si fuera si tuviera yo la rueda, pero en este caso de así como estoy hincada, extiendo brazos y recojo. Y aún para hacer más fuerza, voy a hacer esto, estiro un brazo, recojo y estiro el otro. Lo puedes hacer inclinado, pero si cuesta bastante trabajo. O puedes hacerlo hincado. El siguiente ejercicio, a ver si me da. Creo que lo voy a hacer de este lado, para ver si me pueden ver.
permanecer en esta posición. Caminar de regreso. Y de nuevo, hacia atrás. Voy a hacer el TRX de nuevo y voy a hacer otro ejercicio. Extender los brazos, ya que estoy con los brazos extendidos, lo único que voy a hacer es abrir un brazo, regresar y abrir el otro, pero en esa posición de, ahora sí de inclinación, pues sí se va a sentir bastante el ejercicio que estás haciendo. Regreso, abro el otro. Abro un brazo, abro el otro. Y así. Voy a subir con un brazo, voy a detenerme en esta inclinación y subo un brazo. Del otro lado. Abro, cierro,
esta posición, bajar. Como si fueran unas lagartijas. Ahora de lado. Voy de lado. Un pie delante del otro. Aquí así. Y voy a jalar. Como está muy largo esto, tengo que cortarlo en la otra. A ver. Bajo. Regreso. Voy a subir más el TRX, más que se pueda. Solo brazo. Ahora voy a hacer los laterales. Cambio. De pierna. Activos los squats activos. Voy a subir un poquito más mi TRX. Ahora, de lado. Siempre subiendo cadera. Cambio. Saludos, Conrad. Gracias a todos aquellos que me siguen. Les doy las gracias a aquellos por sus comentarios, por seguirme, por sus likes. Gracias. Y si te gusta este video, dale like. Gracias también, Conrad, por siempre compartir mis videos. Sé que le gustan a muchas personas, ya me dijiste.
Muchas gracias. Muchos saludos. Y bueno, voy a continuar, ya estoy casi por terminar. De estiramiento con el TRX abriendo 4, 5, regreso, estiro 1, 2, 3, 4, 5, quedo en esta posición. 3, 4, 5. Ahora sí. Voy a girar. Inhalo, exhalo, de nuevo. Y bueno, esto fue todo por hoy, de los ejercicios principales de lo que es el TRX. Hay muchísimos más ejercicios, pero bueno, en esta sesión de TRX hice los principales, los que también me gustan. Hay muchos de que hay que estar practicando porque es de mucho equilibrio, de resistencia, de fuerza, pero es un trabajo completo aquí el TRX. Puedes hacer el trabajo que tú quieras en cuanto al abdomen, el bíceps, tríceps, espalda, piernas. Es un ejercicio muy muy completo que te puedes llevar hasta más de 2 horas entrenando con el TRX. Es muchísima fuerza y simplemente estás trabajando con tu propio peso, y como les comentaba, es algo que pues no pesa nada. El TRX no pesa nada, es muy ligero, lo puedes llevar a cualquier lado, colgado en un poste, en una palmera, algo donde tú puedas jalar el TRX. Y bueno, yo he estado adaptando mi TRX, a veces lo pongo en una palmera, a veces aquí en una base, ahorita también donde tengo aquí para colgar el saco, también lo colgué. Entonces es cosa de variar para poder hacer los diferentes ejercicios. Y bueno, pues espero que tengas un excelente martes, lleno de muchas bendiciones y éxitos. Saludos, un beso, bye.